sleepyheads. It's party time! Rock and roll will never die. At least not this Halloween. Hola amigos, bienvenidos otro día más, otro capítulo más. Aquí estamos desde la fila 13. Y hoy hablaremos, ¿vale? Vamos a meternos un poco más a algo más ochentas, ¿vale? Hablaremos de una película que especialmente le tengo mucho cariño y me gusta mucho, que es la de Muerte a 33 revoluciones por minuto, ¿ok? Más conocida en Estados Unidos por Trato o Truco, Trick or Treat, ¿vale? ¿Ok? Entonces, me gustaría hablar de esta película. Yeah. Es una película que especialmente me ha gustado mucho porque fue, como digamos, el inicio a que me gustara el tema de, sobre todo, la música del heavy metal, que ¿okay? Todo el tema del rock y el heavy metal, y fue como el inicio, ¿no? De decir, guau, esta banda sonora es la hostia, ¿no? Porque aunque hubiera visto en esa época alguna que otra película, fue como la que realmente la banda sonora me alucinó mogollón, ¿vale? Fue como, ya, esto que es la hostia. Entonces, para los que no hayáis visto esta película, que hay mucha gente que la hemos visto y la hemos disfrutado y más de una vez, esta película trata de lo típico adolescente que está puteado, que nadie lo entiende, que es la típica cucaracha de instituto, que es puteado por todos los niños pijos, más no poder, bueno, típico muchas veces, ¿no? Hay muchas películas que tratan de este rollo, pero la diferencia de esta película es que este pavo está obsesionado con un cantante de una banda de heavy metal, ¿ok? Entonces, este personaje, Sammy Carr, se suicida, ¿ok? Se mata, se va del puto mundo. Y entonces este tío le da una locura brutal porque era súper fan de la hostia, se encabrona, la hostia, ¿no? Y cae en sus manos un acetato, o sea, lo que es una copia de estudio de su último disco, ¿vale? La herencia de Carr. ¿De acuerdo? Entonces ese disco, al poner ese disco en su casa, empieza como a dar una serie de mensajes, ¿no? Ese disco, poniéndolo al revés y tal, una serie de mensajes ocultos de lo que tiene que hacer o tal, o besa, coge a este tío, tal no sé qué, mata a este tío, tal, típico, ¿no? Le dice un poco influenciando y tal. Hasta que ese personaje decide aparecerse y empieza toda la historia. De puta madre, rock and roll y sangre. Y tiene unas cuantas escenas bastante, bastante chulas. Entonces tampoco os quiero desvelar un poco más, quiero desvelar un poco más como la historia, tío puteado y tal, coge aquí el Sammy Carr, sale el disco y os va a joder a todos de puta madre. Cosas de esta película, mola, que tiene un par de apariciones, una de Ozzy Osbourne, ¿vale? Que ya lo veréis, que sale ahí un momento de televisión haciendo de cura, es muy interesante, y luego sale de lo que es el locutor de la radio de ese pueblo, que es Gene Simmons, vale, el bajista de los Kiss, cantante de Kiss, y son dos apariciones que son bastante, bastante curiosas, que me hizo mucha gracia, ¿no? Y ahora, claro, hace mucha gracia y está muy guay. Y luego de curiosidades de sobre todo que ya he comentado del tema de la banda sonora, que es del grupo, si conocéis al grupo de los Fats White, me parece que se pronuncia así, es una banda de heavy metal de los 80. Vale, pues resulta que, a ver, la movida es que esta película, lo que es el malo de la peli, ¿no? El Sammy Carr, este, el hijo puta este, iba a hacerlo el Blackie Lawless, ¿vale? El cantante guitarrista de los Wasp, ¿okay? La movida es que no llegaron a un acuerdo porque resulta que lo que era Blackie Lawless quería poner su música. Pero el director, este hombre, el Charles Martin, quería a toda costa que fuera la banda sonora de Fats White, ¿vale? Entonces, no llegaron a un acuerdo y al final el señor Black Lawless no le dio la gana de hacerle esas condiciones, entonces le hizo este tío, ¿vale? Pero vamos, poco más que puede añadiros, que es una película que yo he disfrutado mucho, la sigo disfrutando, ¿vale? La sigo disfrutando, la tengo aquí. Que fue muy curioso porque yo me volví muy loco para encontrar la banda sonora original de esta película. Me volví loco, hijo de puta. De crío no había manera de encontrar esta puta banda sonora tan brutal. ¿Y qué hice? Pues hice seguramente que muchos hemos hecho alguna vez, que fue coger un cassette, ¿vale? Una grabada, un cassette, la puta vida, una
cortina y la puse delante de la película y le di al grabar a Red, ¿vale? Entonces me grabé todas las canciones de típico grabadora, las grabé todas las canciones de la película al cassette y me la ponía constantemente todos los putos días. Y vamos, pero bueno, por fin, al final, conseguí con los años conseguir la banda sonora original de la película y fue para mí lo máximo. Y la tengo tanto en vinilo como en CD porque me parece acojonante. Empezó una película de género horror metal, para mi gusto es la mejor que han sacado. Han sacado otras películas que hablaremos otro día, pues como la de Black Rose y tal, y otras películas relacionadas con el metal y el rock and roll, el metal y el cine de terror. Vamos, especialmente esta película de Muerte dentro de Soluciones por un minuto me encantó. Entonces tampoco quiero contar más, si no la habéis visto tenéis que verla y los que hayáis visto pues compartiréis conmigo de que es la puta hostia. Así que nada, tíos, os dejo y hasta la próxima semana. Mucha sangre.